por venir, gracias por atender a esta invitación que le hicimos para conversar en el día de hoy sobre un tema importante que nos preocupa a los profesores universitarios, y es el sentido y significado de la universidad, el rol del profesor universitario en el siglo XXI. Los invité a un café y de verdad estoy muy contento de que hayan venido. ¿Tinto o café? ¿Tinto? Tres tintos. Un capuchino. Cuatro tintos. Capuchino. Dos capuchinos. Yo paso. Pasa, güey. Tres capuchinos, cuatro tintos, tenemos una cinta. El tinto de cinco capuchinos. Queremos reactivar el conversar, el café pedagógico que durante muchos años se desarrollaba en nuestra universidad, en el que debatíamos temas polémicos, interesantes, del mundo actual. Si resumimos estos aspectos que configuran el saber, el hacer, el ser del profesor universitario, estaríamos hablando de las competencias docentes. Y veíamos cómo volver a presionar implica cerrar los ojos y abrir las manos para soltar nuestras creencias. Las creencias forman parte de la condición humana. Forman parte de la condición humana y nos movemos con las creencias tanto como con los saberes epistémicos, ¿no? El saber de la ciencia. O sea, no podemos, si ponemos una balanza entre creencias que deviene de un conocimiento fáctico y el conocimiento científico, a lo mejor nos movemos con ambos en distintos momentos de la vida. Porque si yo me aferro a mi creencia, no configuro lo nuevo. Y me quedo con lo que pienso que es. Y de pronto lo que pienso que es, no es. Entonces, aplicado eso al mundo universitario, de pronto lo que yo creo que es la universidad, no es. Cuando logramos ese proceso de desaprender, entonces es cuando le damos cabida a lo nuevo, al contrario, lo que es posible renovar nuestras estructuras y esquemas mentales para darle paso a ese nuevo conocimiento. En ese sentido, la universidad se recontextualiza, ¿cierto? Porque si nos quedamos en las creencias, siempre vamos a ver la universidad como en el siglo pasado. Primero estamos en una tarea complicada, en el sentido de que la educación hoy en día se ve, digamos, estamos en el deber de responder a las exigencias actuales de la sociedad, y la sociedad va mío. Hoy sale esto, mañana sale lo otro, un nuevo dispositivo. Y entonces uno pienso que uno de los elementos, además de la autoevaluación, es la formación continua. Yo digo que más que transmitir conocimiento al estudiante, lo que tenemos que hacer es crear el deseo de leer, el deseo de aprender. El profesor debe entusiasmar, debe acoger, debe inspirar, debe crear necesidad en el estudiante de aprender. Porque el estudiante aprende más por fuera del aula de clase que en la misma clase. Cuando queda con la necesidad de seguir estudiando, de seguir leyendo, e independientemente del profesor, cuando el profesor no está, el estudiante entonces lee, estudia. Más necesidad de universidades públicas, ¿verdad? Para dejar incluir más. Porque no podemos solo pensar que nos están aquí, no es que casi no bueno. Eso. Lo otro es, ya los que están adentro, desde hace rato, y uno destruye todo eso. Los que hemos formado, los que están formando, según cómo están, estamos formando es para ser empleados. Bien sabemos que ya muchas de las profesiones, ya cuando salen al mercado, entran a ser desempleados. O, si son empleados, bajan con bajo salario, porque parece la competitividad. Hablo desde la perspectiva de salud, me preguntaban ahora de la perspectiva de salud. Un estudiante sale y tiene que coger tres o cuatro clínicas donde trabajar para poder ajustar un salario digno. Ese es donde también yo hago mis puntos de reflexión con eso, independiente del curso. Porque es la reflexión, ¿qué va a diferenciar de estos 30 compañeros que tengo aquí con ese calor? Porque yo creo que los docentes también tenemos una carga fuerte frente a qué le da prioridad. Le da primero prioridad a la formación humana, a tratarlo bien, a no ser agresiva. Es porque dentro del aprendizaje tiene que haber unas condiciones emocionales agradables para que los estudiantes, lo que tú decías un poco, para que los estudiantes puedan hablar, que muchos de nuestros estudiantes no hablan ni siquiera de es decir, tienen un lenguaje muy coloquial en la clase y no alcanzan, digamos,
propone el estudiante. O sea, el estudiante es quien decide qué aprende y cómo lo aprende. Entonces, el profesor lo más que puede hacer es crear ese espacio. Yo sí creo que el profesor enseña de múltiples maneras, incluso hasta cuando hace silencio. Y entonces yo les he dicho, por ejemplo, hoy estaba con un grupo y les decía, mire, supónganse ustedes que por un acto mágico, Santa Marta se convierte en la ciudad mejor educada del país, la que mejor tiene los resultados en las pruebas ICFES. ¿Qué podría pasar con Santa Marta? Y ellos se pusieron a pensar entonces en cómo sería Santa Marta si tuviésemos la mejor educación del país. ¿Realismo mágico? Algo así, ¿cierto? Dijeron varias cosas bien interesantes además, pero entonces yo lo volví a ubicar en nuestra realidad y les decía, ¿y a quién le vamos a deber nosotros ese acto mágico? ¿Quién va a lograr ese cambio, esa transformación? Y dijeron ellos, nosotros los maestros. Luego entonces les decía, mire, la rutina de Santa Marta y de Magdalena es que tiene una educación que, con un estándar de calidad muy bajo. Esa es la rutina. La rutina de los estudiantes de la biblioteca de la universidad, la rutina de los estudiantes de la biblioteca, perdón, de los estudiantes de la Facultad de Educación en esta universidad, es que son los que menos revisión hacen de libros de la biblioteca. Si tú no eres capaz de transformar esta rutina, será muy difícil transformar la rutina de los estudiantes de Santa Marta y de la calle. Entonces creo yo que hay que convencer al estudiante cuál es su papel como universitario. Primero, no debemos abandonar nuestras creencias pedagógicas, didácticas y curriculares, pero sí debemos soltarlas, apartarnos un poquito de ellas para poder mirarlas y reconfigurarlas. Segundo, debemos desaprender para reaprender con más ímpetu, con más amplitud, con más profundidad, lo que sabemos y nuevos conocimientos pedagógicos. Tercero, es importante autoevaluarnos. La autorreflexión sobre lo que nosotros hacemos cotidianamente, o sea, cuestionar y reflexionar sobre nuestro hacer pedagógico cotidiano. Tercero, cuarto, la importancia de la lectura para el aprendizaje. Cinco, formar no solo para que el estudiante aprenda conocimiento, sino para que aprenda a vivir, para que aprenda a desempeñarse en la sociedad y pueda configurar un proyecto de vida digno. Seis, la universidad debe ser en realidad una pluriversidad, no debe ser un solo verso, sino muchos versos. Pluriversidad, entendiéndolo como muchos versos, donde coexistan muchos universos, donde se pueda configurar un mundo en el que quepan muchos mundos. O sea, no necesariamente en la universidad tiene que haber un solo discurso donde todos digamos lo mismo y coincidamos, porque la divergencia del pensamiento, como se ha visto hoy aquí, es importante para configurar conocimiento. Es importante la sensibilización y la concientización del estudiante como agente de cambio y transformación de la sociedad. Y por último, número 8, una pregunta. ¿El profesor enseña o es el estudiante quien aprende? Como dice Diomedes Díaz, te la dejo ahí.